propias historias con nuestras palabras. A lo mejor las sociedades pierden sus historias y sus esperanzas, pero la literatura y las personas que crean literatura están guardando aquella parte de la sociedad que falta. Quizás por eso. Council of European Rabbis in Budapest, Hungary, January 12, 1952. Involved in globalization, isn't it?